Amigos pescadores, bueno, en esta ocasión salí a pesca al muelle de Mar del Tuyú, balneario que es la cabecera del Partido de la Costa, ubicado en el kilómetro 334 de la ruta 11. Esto es en los primeros días de febrero, estuvimos un par de horas antes de la máxima creciente. Y si bien no hay una pesca de peces de gran tamaño, estuvo muy entretenido, con mucho pique, ya sea borriquetas roncadoras, la perita, y también una especie que ha dominado en los últimos años la costa atlántica, como es el bagre de mar. Tamaños pequeños, alguno mediano y algunas que otras sorpresas, pero la mayoría son pequeños. Y también sacaron, yo no logré filmar, pero antes habían sacado dos corvinas de muy buen tamaño. Así que entretenida la variada de mar, aunque están todos los turistas, hay que buscar días de mareas altas y poca concurrencia de los bañistas. Y bueno, por supuesto tratar de llevar equipos buenos para lance bastante lejano, equipo de 3,50 m, reglas rotativos frontales cargados con lanza de 0,30 y salida del 0,70. Así que espero que les guste la nota. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Más de 20 millones de pesos en premios. A la Corvina de mayor peso, al primero 3.500.000. Segundo, 1.700.000. Tercero, 1.500.000. Cuarto, 1.000.000 de pesos. Quinto, 500.000 pesos. Sexto, 400.000. Y 44 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. A la variada de mayor peso, al primero 1.500.000 pesos. Y 9 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Sorteo especial entre todos los participantes de 2.500.000 pesos. Sorteo por pago anticipado hasta el 4 de febrero. Al primero, 1.500.000 pesos y 14 premios más en electrodomésticos, camping y pesca. Además, premio a la dama cadete, socio y tresarrollense clasificados en Corvina. Inscripción general 12.500 pesos. Socios del club y acá damas y menores de 12 años 10.000 pesos. Organiza Club Cazadores Tres Arroyos. Sábado 12 y domingo 13 de febrero, 24 horas de la Corvina Negra en Claromecó, Reta y Orense. Ahora Fresh Air te ofrece la posibilidad de comprar online sin moverte de tu casa, con el mejor asesoramiento y los mejores precios. Todos los medios de pago y hasta 18 cuotas sin interés. Visita el Facebook FreshAir.a. o al Instagram FreshAir.ok y shops.mercadolibre.com.ar/fresh-air. Puedes comunicarte al WhatsApp 11 56 17 33 58 o visita su web www.freshear.com.ar. La Unión Pesca presenta sus nuevos artículos: kit de reparación para rifles de aire comprimido, aceite para todo tipo de riles, también tablas para armado y confección de líneas, nuevas cantimploras Cactus, también las mejores carnadas envasadas al vacío, nuevo copo para pesca con mango extensible de excelente calidad. Comunicate al 11 54 31 7103 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita la página www.launionpesca.com.ar.
En Uruguay, Tulín guía de pesca, salida de pesca en busca de las grandes tararías azules del Río Negro. Cuenta con embarcación tracker de 5 metros 20. El servicio incluye guiada, combustible, almuerzo y todo el conocimiento para dar con estos trofeos tornasoles. Comunicate al 598-98-276313 o en Instagram Tulín guía de pesca. En el kilómetro 14 del acceso a Villa Paranacito te vas a encontrar con las cabañas Puerto Alto Delta. Cabañas para 5 o 6 personas totalmente equipadas en un paraíso donde abunda la naturaleza, paz y tranquilidad. Rodeadas por arroyos propios que tienen muy buena pesca de tarariras, dorados y variada. En Villa Paranacito, a 170 kilómetros de Capital Federal, te esperan las cabañas Puerto Alto Delta para que pases un fin de semana en familia o con amigos. Comunicate al teléfono 1165 57 71 48 o www.puertoaltodelta.com o en Facebook Turismo Puerto Alto Delta. Hola amigos del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad queríamos presentarles una mesita de aluminio plegable. Como verán, es una mesa que es bastante estable, viene con dos banquetas, es todo aluminio, lo que queda es que queda súper liviana para el pescador que le quiere llevar de camping, para el montañista, para el que le quiere llevar a la playa. Es una mesa súper práctica, cómoda, además ocupa poco espacio. Por ejemplo, la mesa en sí tiene 90 centímetros por 67 y 70 centímetros de alto y los bancos tienen 87 por 24 por 39. O sea, es para 4 personas ideal, para comer, para la merienda, para cualquier tipo de actividad. Como les repito, lo más práctico es que se puede plegar, entran los bancos dentro de la mesa y queda súper portátil, súper liviana y súper cómoda. Así que bueno amigos, ya saben, tienen nuestros datos al pie de la pantalla, cualquier cosa nos escriben, nos consultan por esta hermosa mesa y le vamos a estar contestando. Aguardamos sus preguntas. Bien.
Pescador, camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram Facundo6625. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano. Bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. Han entrado unos copos nuevos de la marca Cactus, ¿sí? Que son de industria nacional. Por ejemplo, tenés algo así. Clásico, todo de aluminio, lo bueno es súper liviano y con, es muy fuerte, ¿no? Mango fijo, mango largo fijo, ¿sí? Por ejemplo, este modelo, si no tenés este modelo de mango corto, fijo también, pero con buena apertura, con buen tamaño, ¿sí? La red es anti-enganche, es una red finita que se anti-enganche, no se engancha a los anzuelos. Y si no tenés algo así, por ejemplo, que es el mango extensible, ¿sí? Lo que hacemos acá es aflojamos, ¿sí? Y lo estiramos y después lo ajustamos a la medida que queremos, entonces nos da un copo, no sé si lo llegas a ver, bien largo, ¿sí? Se observa por ahí, a veces cuando estamos en algún muelle o en algún bote es mucho más práctico, mucho más cómodo un copo extensible, que también lo podemos usar corto, ¿no? Eso a gusto de cada uno. Tenés algo así por ahí ya importado de la marca Gama. Este es de mango largo, viene alguno así mango corto también. Y después otros que están muy muy buenos, que realmente los vendemos muchísimos, son estos de la marca Redfish, que tenés el de copo grande y el de copo chico, los dos extensibles y plegables, ¿sí? Que un detalle a tener en cuenta, ahora te muestro cómo quedan cerrados, pero un detalle muy importante a tener en cuenta es que el pliegue es metálico, ¿sí? Es todo metálico. Hay algunos que vienen con el pliegue de plástico que se termina rompiendo, no dura nada. Esto es todo metálico, ¿sí? Esto lo que hacemos es bajamos esta palanquita y lo plegamos, ¿sí? Y después plegamos todo el mango. Lo mismo que decíamos con el otro, que nos lo podemos usar el tamaño lo más largo que queremos, o por la mitad, o más corto, más largo, según la necesidad. Fíjate lo que es este, el largo de este copo, ¿no? Sí. Es excelente. Y quedan cerraditos, después tenés el otro con la malla más chiquita, como para pejerrey, por ahí, por especies más chicas, ¿sí? Y es un poquito más cortito. ¿Ah? Y esto es para que veas cómo quedan plegados. Lo bueno es que son muy prácticos. Plegados, quedan así de este tamaño, ¿sí? Ahí tenemos el de malla grande y ahí tenemos el de malla chica. Muy prácticos para guardarlos en la lancha o también en un bolso de pesca, en cualquier lado. Y tenemos un copo que realmente nos va a servir para cualquier tipo de pesca. Bueno, como decimos siempre, por estos productos o cualquier otro, esperamos su consulta y nos vemos acá en el local como siempre. En Rincón de Milbert Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
malecones, señores. Paraíso boguero, mirá qué boga. Paraíso boguero, papá. Guidito. Ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo estamos? Ahora sí, mirá qué pedazo boga. Bueno, Guidito, ahí la tenemos. Ahí estamos, ¿no? Qué buen pescado, ¿eh? Ya no podemos ir. Qué buena pesca hoy, ¿eh? Se dio lindo, ¿no? Muy gracioso. Cuando le saco una foto, avisamos. Qué pescadito. Se entregó. Amigo, jugando, dame una buena bobita. Muy bueno, amigo. Espectacular. Acá en los malecones. Malecón en cena de ese estamos acá, ¿eh? Hola, Mati. Acá tenemos otra chicuela. Ahí te ayudo a levantarla, pará. Hacela tomar aire cuando puedas, hacela tomar aire despacito. 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 Premio, amigo. De malecón, ¿eh? A ver. Oh, vale, tira para ahí, ¿no? Mierda, lleve, lleve. Mancame que estoy con pescado. Siempre no meter la línea dentro de la línea.
Mirá, mirá, mirá. ¡Pah! Otra vez se fue para abajo. Ahí está, vamos. Hermosas bogas estamos sacando. Te dijo Facu, te dijo, vamos a esperar acá, no vayamos. Vamos a quedarnos acá, que vienen las grandes, dice. La trompa primero. Va. Adentro. Muy bien, Facu. Sí.
Dani. En San Blas, alojate en Cabañas La Soñada a 50 metros del mar. Dormitorio con cama matrimonial y con camas individuales. Televisión por cable, heladera, freezer, baño completo, pileta, estacionamiento interno, quincho con parrilla y asador criollo. Comunicate al teléfono 11 15 61 56 45 44 o visita www.pescarensanblas.com.ar en Facebook Cabañas La Soñada Bahía San Blas. En San Blas, el paraíso del pescador deportivo, Carranza Pesca te espera para que disfrutes una excelente jornada de pesca. Cuenta con embarcaciones de 20 metros y 13 metros de eslora. También excelentes departamentos totalmente equipados. Comunícate al 2920-327528 o al 2920-499258. En Facebook, Carranza Pesca Turismo. Fábrica de cabañas El Pica Palo, Entre Ríos, Argentina.
Ya se viene el verano y en Palace Fishing Shop vas a encontrar todos los accesorios para tu kayak. Búscalo en todas las redes sociales como @PalaceFishingShop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53. Domingo 6 de marzo de 10 a 16 horas, 6 horas a la Corvina de Mayor Peso en Balneario Claromeco. Organiza Club Recreativo Chegoyen de San Francisco de Belloc. Primer premio, una Toyota doble cabina 4x2 0 kilómetro. Segundo, 1 millón de pesos. Tercero, 400 mil. Premios hasta el 35º puesto. A la variedad de mayor peso, al primero 200 mil pesos. Segundo, 100 mil. Tercero, 50 mil. Además, premios a damas, cadetes y socios. Y el sorteo especial entre todos los inscriptos de un Toyota Etios 5 puertas 0 kilómetro. Inscripción general 9.500 pesos. Damas, cadetes y socios 9.000 pesos. Las anticipadas hasta el 25 de febrero participan por el sorteo de 500.000 pesos. Domingo 6 de marzo, espero una Toyota en Balneario Claromeco. Buenas tardes, gente. Seguidores de Maco Pesca. Hoy venimos nuevamente a este lugarcito que está a la orilla de la calle, donde vinimos el otro día, que tuvimos lindas capturas. Vinimos con Luis. Luisito. Hola, buenas tardes. ¿Ya? Y Juancito, el hijo de Luis. Tiramos ya la línea al agua, esperando a ver si tenemos alguna sorpresa. Acá hemos tenido buenos resultados el otro día, así que esperemos que hoy se nos dé en este nuevo lugarcito que hemos encontrado y que nos dieron muchas alegrías. Así que espero darle algunas imágenes de algunas capturas. No se muevan que seguimos con Maco Pesca. ¿Luisito? Y ahí está la primera. Era la primera. Bueno, la primera que supuestamente vamos a sacar. Recién. Ya vos este fue una. Recién se escapó una, ¿no? A ver. Mira. Hermoso, hermoso ejemplar, mirá. Sí. ¿Luisito? ¿Qué pasa? ¿Me trajiste el boca hoy? Sí, lo tengo en el bolso. ¿Eh? Lo tengo en el bolso. Mirá. Hermoso ejemplar. Qué lindo taro, che. Ya tendría que dejar que la sacara mi hijo, pero bueno, ya va a sacar. Listo. Ya va a sacar y vamos. Vamos a seguir. ¿Continuamos? Seguimos. Continuamos. ¿Juancito? Muy bien, Juancito, sacó una. Ahí está, vamos. ¿Sí, Juan? Una nueva captura. Se la dedico a todos los televidentes de Luz del Alba. Recién pude prender la cámara, así que no pude filmar cuando la estaba sacando. Se la dedico a todos ustedes. Continuamos. Esperando tener algún pique más. Ahora se calmó. Supuestamente la tardecita, cuando más actividad tiene que haber. Pero está muy tranquilo. Le voy a comentar que estamos usando, bueno, línea plop, con la bollita plop. Yo estoy tirando línea de fondo y la carnada que utilizamos es filet de carpa. La verdad que lo hemos utilizado varias veces y nos funciona muy bien el filet de carpa en este lugar, así que es recomendable. Ya se me van a decir, sí, ya sabíamos, pero bueno, para algunos no saben, el filet de carpa anda muy bien para la tarea. Así que vamos a seguir esperando. Ya están las líneas. Cambiamos de lugar un poquito. Nos vinimos unos 500 metros. Siempre en el mismo zanjón. A ver si tenemos suerte y podemos tener alguna otra captura. Ya vieron, bueno, tres capturas que tuvimos hasta el momento. Y seguimos esperando.
Me hizo poner contento pensando que era una tarea y que es un bagrecita. Bueno, también estamos haciendo la variada. Me hizo poner contento. Un lindo bagrecito. Mira qué lindo bagre, sanito. Continuamos. Bien, otro pique. Vamos a ver si lo podemos sacar a este. Ya perdí uno hace ratito. Voy a sacar la campanita para que no chille tanto. A ver qué será. ¿Tienes otro bagre? Así es. Otro bagrecito. Entretenida la pesca, variadita. Tarariras y bagres. Así que vamos a seguir haciendo el aguante. Ya estamos casi en la tardecita, son 7 y cuarto de la tarde. Así que continuamos. Me ha hecho correr. Pues estaba lejos. ¿Lesito? Acá tenemos otra. ¿Sí? La pequeña. A ver, ¿lesito? De fondo. Mira, con línea de fondo está. No. La tiene una chesanita la. La sanita. Sí. Hermosa. Hermosa. Y veramos. Se va. Y se fue. Gran Luisito. Continuamos pescando. Si Dios quiere, de acá. Desde este lugarcito. Que nos está dando mucha alegría, ¿no? Sí, la verdad que sí. Por lo menos nos divertimos un poco. Continuamos. Y Marce. Tenemos otra captura. Otra tarucha, Luisito. A ver si la ponemos acá porque está enganchada del labio. Capaz que si salta, se zafa. Mirá. Bien enganchada. Mirá, del labio. Bien, Marce. Mirá qué bonita. Qué espectacular. Sanitas, sanitas. Bien, para todos los televidentes de Luz del Alba. Se lo dedica a Maco Pesca. Bien, ¿cómo se fue? Hermosura. Ahora sí. Seguimos. Bueno, está atardeciendo. Se alcanza a ver cómo está bajando el sol. Una postal hermosa. Vamos a hacer el aguante un poquito más y nos estaremos retirando. Así finalizamos otra salida más de Maco Pesca, ¿no, Luis? Así es, señor. Vamos culminando porque ya se nos está haciendo de noche y bueno. Y se tranquilizó el pique. Sí. Pensábamos tener más pique hasta ahora. Pensábamos, sí, que la tardecita se iba a dar mucho más, pero... ¿Pero? ¿Se calmó? Se ha calmado. O capaz que la han pescado. Ya no es un, es un lugar muy conocido. Ya. Claro, muy concurrido, así que hacer concurrido hay gente que... Que viene y, bueno, y saca y se llevan muchas, así que. Sí, y la matan. No dejan nada. La matan. Así que bueno, un día más de pesca, un rato a la tarde, así que nos veremos en la próxima salida. Sí, chau, chau. Chau, chau. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca.
la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión La Gaby. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y voleibol, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. En la ruta 2, kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241 54 44 49. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 57 75 o al 11 36 80 70 60. Estamos en Mar del Tuyú, acá con Jorge. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Javi. Vamos a hacer una pesquita embarcada, ¿no? Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale acá en Mar del Tuyú. ¿Cómo está el mar hoy? Vos que sos conocido. Está áspero. Está áspero. Tiene varias rompientes. Sí. ¿Se alcanza a ver? Varias rompientes. Así que vamos a intentar primero entrar. Entrar, a ver que no nos golpee, sí. Y bueno. Y después tratar de pescar. Adentro le muestro si sacamos algo. El amigo Javier siempre nos invita. Esperá. ¡Epa! Mirá qué linda cornista. ¡Epa! Ahora sí. Va mejorando. Ya llevamos 3 cornitas. Vamos a ver si seguimos. ¿Y Jorge viene? Acá Jorge viene con seguro que es una corvina, por como tira. Esperemos que sea. ¡Opa! ¿Se enojó? Se enojó. No quiere salir. Esperá. ¡No! ¡Qué lindo bagre! ¡Ah! Hermoso bagre. Con tranqui ahí. Tranqui. ¡Epa! Está enojado mal. Metemos acá por el tema de la chuza. Chuza. A este no le vamos a perdonar la vida. ¿Y? Tiroñó lindo, ¿no? Sí, tiraba lindo. Bueno, vamos a seguir si tenemos algún otro pique. Recién a Javi se le escapó uno. Lo traía y bueno, se le soltó.
¿Y Javi? Bagrecito. Bueno. Algo es algo, ¿no? Y sí, está complicado el tema. Salieron varias corvinitas, pero... De a poco, ¿no? Jorgito. Ay, ¿qué pasa? Mirá, a caña doblada, ¿no? Congrio, guacho. ¿Vos decís? ¿Cómo dobla esa cañita? Una corvinita. Corvina. Mirá. Hermosa corvina. Bueno. Para ahí. Linda esta. Agarrarla como para la foto, a ver. A ver si la podemos agarrar para la foto. Vení para acá. Ahí está, para la fotito. Espectacular. Ahí. Tac. Corvinita. Qué linda. Ahí va. Bueno, che, promete. Pero mirá cómo es la cañita. Esperemos que cumpla. Sí, esperemos que cumpla. Prometer. Otra vez. Nada, te alcanza. Bueno, venir viene ahora. Sí. Mirá, mirá. ¡Epa! Lindo. Ya se me escaparon dos recién. Por preparar la cámara. Preparar la cámara para filmar. Para que la gente vea lo que es esto. Sí. Con la cañita esta de 1.10 m. No, parece linda, linda comida, parece, ¿eh? Mirá. ¡Epa! Mirá, qué ¡oh, linda, qué linda corvinita! Esta. Esta mirá, sí. Hermosa para el horno. Preciosa. ¿Qué pasa, Jorgito? ¿Vení otra? Y algo viene, pero... Mirá. A ver... Nada, chiquitita, pero es más peleadora la corvinita. La guachita. Es de la que tomó la sopa, ¿no? Sí. Bueno, ahora se empezó a dar el pique de corvinas. Estaba medio tranquilo. Estaba muy tranqui, no sé qué pasó de golpe. Bueno, quieta. El mar está bastante movido, ¿no? Está muy movido. Vamos a continuar de acá de Mar del Tuyú. Continuamos. Sí. Chico, para algo va a servir. Para del Pescador para TV. Para el del Pescador TV. Y todos los seguidores de Maco Pesca. Exacto. Desde acá. Bueno, gente. Vamos a ver si podemos pescar más a la orilla. Y si no, ya saldremos y mostraré la pesca en la orilla. Ya que sacamos unos bagres, algunas corvinas. Estaba lindo el pique, se había dado constante, pero bueno, el clima así, se adelantó la marea y se cortó un poco el pique. Así que ahora vemos si le podemos mostrar. Las condiciones ya no estaban dadas para seguir pescando. No, se levantó mucho viento y ya no se podía pescar más. Sí, se levantó viento, al cambiar la marea se puso nulo el pique, todo. Así que bueno, estuvimos ahí temprano, una lástima. Sí. Porque queríamos hacer una pesca más entretenida. Se dieron algunas corvinitas que les mostramos y unos bagres. Algunas pinchamos. No son guau, pero bueno, para hacer al horno sirven. ¿Cuánto fue la pesca? Habremos pescado una hora, cuando mucho. Sí, una hora y media. Hora y media. Una hora y media de pesca continua. Después se cortó porque bueno, cambió la marea. Que la verdad que no se adelantó, porque era para la 1 de la tarde. Y esto a las 10 de la mañana ya se había cambiado la marea. Así que la próxima será, ¿no? La próxima, esperaremos. Gente, nos vemos en el próximo video. Esperamos en Mar del Tuyú. Hasta la próxima. Mar del Tuyú a pleno.